profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis juntos en el Señor. Jerusalén, Señor.
oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, juntos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, juntos en los cielos. El monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada estrella hoy, por el misterio triste del séptimo sello. El monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada estrella hoy, por el misterio triste del séptimo sello. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, toma el librito abierto de la fuerte. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irá de poder. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Tú has vencido para mí el libro.
Caballos veloces llegó a...
Sí, ahorita no me sé, ya me digas. Estamos almorzando y ya salió la clase. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a controlar vuestros audios. Gracias. Dios le bendiga, hermano Alfonso, hermana Rosalia, Reina. Dios le bendiga. Vamos a dar comienzo al nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, por un día más de vida que tú nos das, oh Padre amado, cumpliendo como soldado al pie del cañón, como suelen decir en la vida práctica o en lo natural, oh Padre, y más aún cuando somos soldados de la patria celestial, tenemos que estar puntuales en el sitio del deber, oh Padre amado. Muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos estás dando, Señor. Un mensaje glorioso que ha rodeado por todo el mundo, pero el mundo no quiere conocer, oh Padre. Por eso que tú dijiste en primera de Juan 1:7, dijiste, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, oh Padre amado. Entonces, nosotros al unirnos con este tipo de compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el camino, queremos decirte, Señor, que tengas misericordia del mundo, oh Padre, porque el tiempo ya no es más. 6,000 años han pasado, Padre, sabiendo de que cada 2,000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2,000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2,000 años, pero de Jesús hasta acá ya son 2021, ya aparentemente que nada ha pasado. No, Padre, ya aconteció la segunda venida de Jesucristo, ya sucedió, Padre, en su primera etapa, cuando vino el profeta de Apocalipsis 17, revelando todos los misterios. Él fue directamente a primera de Tesalonicenses 4:16, que decía, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Oh, Padre amado, entonces el profeta estaba mirando la segunda venida de Jesucristo que estaba ocurriendo en su primera etapa con él mismo, oh Padre. Entonces es el privilegio para nosotros. Estamos ya a finalizar estos tiempos gloriosos que tú nos has dado, Señor. Y personas con percepción profética captarán estas cosas, Señor, lo que dice en Apocalipsis 17, un misterio que estaba escondido para sabios y entendidos, Señor. Oh, Padre amado, y lo revelaste para los niños que quieran aprender, oh Padre, un mensaje glorioso, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a los siervos, los profetas. Oh, Padre amado, entonces ya aconteció, ya sucedió, ya pasó, el profeta se fue, pero ha quedado estos gloriosos mensajes. Es la comida de los águilas, comida fresca, oh Padre amado. Entonces en esta tarde nos ponemos, oh Padre amado, ante tu diestra, Señor, para cumplir lo que hemos propuesto, Padre amado, que sea tu voluntad, Señor, la lectura de estos gloriosos mensajes para comernos el libro. Como dice Apocalipsis 10:8-11, que tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Permite, Señor, entrar en la cena de tu palabra, y eres tú mismo dándonos la autoridad, oh Padre, porque de nosotros mismos no lo podríamos hacer. Entonces tú vienes en la cena, muestras tu palabra y lo que tenemos que hacer, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Vamos a continuar con la lectura desde los párrafos 72 hasta, yo voy a lecturar hasta el párrafo 81. Dice así, continuando, ahora, si no nos conocemos el uno al otro, solo ¿qué estoy haciendo ahora? He estado predicando mucho tiempo. Estoy esperando por esa unción. Ven, y cuando venga,
Él me lo dirá. Yo solo me humillo a mí mismo. Él hablará a través de mis labios. Y si usted está aquí por alguna causa, yo no sé para qué, pero si Él me dice para qué o le dice a usted para qué, usted sabe que Él sabe cuál es la causa entonces. ¿Es eso correcto? Tendría que ser un ser sobrenatural, porque yo no la conozco. Entonces depende de lo que usted piensa que es, será el resultado que obtendrá de ello. El romano que le puso un trapo en su rostro y lo golpeó en la cabeza y dijo, si tú eres un profeta, dinos quién te pegó y te creeremos. Él no dijo ni una sola palabra. Él no lo abordó correctamente, pero la mujer que tocó su vestidura, ella obtuvo lo que pidió porque ella creyó. Párrafo 73. Ahora si Dios me dice, usa mis labios. No pudiera ser mi voz, porque yo no sé. Yo no sabría qué decir. Si yo lo dijera, sería errado. Pero si Dios viene ahora, el Jehová Jireh y provee los medios para cumplir lo que Jesús prometió en él haría, que él haría. Seguirá creyendo que él es Jehová Jireh. Dejen que la mujer sea el juez. Ha estado enferma, muy enferma, y yo creo que lo escuché a él decir que era algo sobre el intestino. Eso es correcto. Y usted está muy nerviosa y luego veo una clase de revisión. O usted está mirando algo con sus ropas abajo. Es un nódulo en su costado. Eso es correcto. Jehová Jireh está presente. ¿No pueden ver eso, amigos? Observe la expresión en la cara de la mujer que cambió tan pronto como esa luz se asentó sobre ella. Ahora vamos a no tenemos prisa esta noche. Mañana es domingo, ustedes no van a la escuela dominical hasta como a las 9:00. Párrafo 74. Ahora, entre más hable con la mujer, más se dirá de ella, ¿ven? Entre más yo hable, ahora mismo yo no sé lo que él dijo que estaba mal con ella. Lo podría averiguar aquí en la cinta. Si alguien los llega a cuestionar, regresa directamente a la cinta. Observe lo que dice. Ahora, esa es la visión. Eso no sana. Pero cuando usted lo escucha decir, así dice el Señor, cierta y cierta cosa va a suceder, ese es él hablando. Ahora, este es William Branham. Ahora, ese fue él hace unos minutos. Ahora mire, si volteáramos con la mujer y solo hablamos con ella un minuto, yo no sé lo que él le dijo a ella, pero lo mejor que recuerdo que había algo que estaba mal con ella. Algo estaba mal con ella, de algún modo. Sé que estaba muy oscuro alrededor de ella. Sea lo que haya sido, eso fue correcto. ¿No es así, dama? Muy enferma. Sí, muy enferma. Párrafo 75, de acuerdo. Ahora, ¿es eso por lo que la dama está aquí? ¿Es eso correcto, dama? ¿Qué se le dijo? ¿Fue cada cosita de eso correcto? Levante su mano. Yo nunca la he visto. No hay manera que solo en este momento es la única vez que nos hemos encontrado. Eso es todo. Ven, la mujer con su mano levantada a Dios. Yo con mi mano levantada. Ahora, hay algo aquí que sabe eso. Ahora, ¿qué es eso? Es un don. Ahora, yo estoy completamente mudo hasta que algo habla a través de mí. Este micrófono aquí está mudo hasta que una vida está detrás de él, hablando a través de él. No es el micrófono, es mi voz a través de eso. Y de esa manera es conmigo. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto. Pero cuando yo puedo humillarme a mí mismo a un don que él me dio, entonces él mismo habla. Ese es él hablando, usando mi voz, pero yo estoy viendo una visión, solo hablando lo que veo. Párrafo 76. Ahora vamos solo a... Le gustaría preguntarle a ella otra vez, solo esta vez. Una vez más, le gustaría preguntarle otra vez, solo para ver lo que el Señor va a decir. Lo desearía, hermana. Por supuesto, usted cree... Me imagino ahora muy bien, pero vamos a preguntarle al Señor y ver lo que Él dirá. Ahora, usted no tiene que mirarme a mí, ni nada, solo lo que desee.
Ahora, si es la voluntad del Señor, solo déjeme ver otra vez para su gloria. Y Dios, ten misericordia, que solo Dios sabe que esto es desde mi corazón para magnificar a Jesucristo. No un motivo egoísta, nada al respecto, solo para magnificar a Jesucristo. Sí, lo veo. Una revisión otra vez. Es sobre los intestinos. Y veo que él dice que usted debe ser operado. Eso es correcto. De algún modo veo cuando usted está, se mira más joven de lo que se ve ahora, y usted está parada en una línea o algo, se está orando por usted. Me veo a mí mismo parado allí. Fue cuando yo estuve aquí antes y oré por usted por una clase de condición nerviosa, y era menopausia, y fue sanada, y veo a una mujer joven, y veamos, ella fue sanada también. Y ella estaba tuberculosa y fue sanada. Eso es así, dice el Señor. Amén. Todo ha terminado. Hermana, vaya a casa regocijándose y Dios le dé vida. Párrafo 77. Entre cochetes, la dama habla con el hermano Branca. ¿Fue ese un testimonio? Discúlpeme, no estoy fuera de mí, pero déjeme contar la historia un poco. Entre corchetes, la dama habla otra vez. Su hija ha sido sanada de tuberculosis. Oh, yo oré por ella y ella fue sanada de tuberculosis. ¿Es eso correcto? No en esta reunión. Hace 10 años, dice ella, yo oré por su hija con tuberculosis y no volvió a tener un síntoma desde entonces. Ha sido sanada desde entonces. Pienso que debiéramos de decir, gracias a Dios, gracias a Dios, el gran Jehová Jireh. Ahora, aquí está otra dama, una persona de apariencia hermosa, mansa, una mujer de apariencia amable. Somos desconocidos del uno al otro. Si Dios me revela, ahora la mujer ya está ungida, tan pronto como ella caminó por aquí. ¿Vieron que la primera mujer? Ha pasado bastante tiempo porque el servicio estaba cambiando, pero la mujer está sufriendo con una condición nerviosa. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Ahora, se fue de mí. Aquí está otra vez. Hay algo mal en los intestinos también. Ella tiene un problema de intestino y fue operada por ese problema intestinal y el cirujano cometió un error. Él cortó la cosa equivocada y cortó un nervio que se fue a la vejiga y está teniendo problemas con eso. Eso es, así dice el Señor. ¿Lo cree? Oh Dios nuestro Padre Celestial, te ruego que toques a nuestra hermana y la sanes o dale lo que ella necesita. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 78. Muy bien, solo sean reverentes. No se estén moviendo ahora, siéntense muy callados. Siento esta noche que el Señor va a hacer algo especial esta noche. Simplemente me siento de esa manera. ¿Qué piensa al respecto, joven sentado aquí con el cabello como ondulado? ¿Cree con todo su corazón? Está teniendo problemas nerviosos, ¿no es así? Eso es correcto. El joven con la camisa azul y corbata como amarilla está teniendo problemas con sus nervios. Si eso es correcto, levante su mano. Usted ya no los tiene ahora. Su fe lo ha salvado. ¿Qué tocó él? ¿Qué tocó él? Él nunca me tocó a mí, pero él tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de sus enfermedades, y él respondió a través de mí. Allí está. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Tengan fe. Párrafo 79. Somos desconocidos el uno al otro, dama. Me supongo que no nos conocemos el uno al otro, en absoluto. Pero Dios nos conoce a ambos. ¿Es eso verdad? ¿Cuántos van con dos o tres personas? Quiero tres testigos y segundo. La tercera persona. Muy bien. Si es la voluntad del Señor revelar por lo que está aquí, ¿la aceptará? ¿Lo aceptará la audiencia con todo su corazón? Ahora, aquí estamos, ambos con manos levantadas ante Dios. Nunca nos hemos conocido en la vida. Yo no sé más de esa mujer como de ningún otro. Pero ahora solo piense, justo en esta habitación, usted sabe que hay algo que está haciendo esto. ¿Es eso correcto? Y está exactamente en lo que la Biblia dice que se llevaría a cabo. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre esto?
es Dios. Él no tiene que hacer esto para probar que Él es Dios. Pero Él dijo que lo haría. Eso es lo que lo hace. Él dijo que lo haría. Párrafo 80. La dama ha estado teniendo problemas durante un tiempo y ella se enfermó con algo como ictericia. Y eso vino del hígado y se asentó en el hígado y está teniendo un gran problema. Yo la veo comer y luego va y lo vomita. Solo sigue comiendo y vomitando. Usted está extremadamente nerviosa. Eso es correcto. ¿Me cree que soy el siervo de Dios? Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar. Si acaso puede leer bien ese nombre. Es Wilfrid Alberta, señora Ogo. Vaya a casa y sea sanada. Jesucristo la sana. Dios le bendiga. Solo tenga fe, no dude, somos desconocidos del uno al otro, dama. Yo no la conozco a usted, nunca la he visto en mi vida, hasta donde sé. Sean muy cuidadosos, ven, solo manténganse sentados 10 minutos más. Miren cuando se mueven, esa unción aquí. Escuchen, si pudiera explicárselo, seguramente lo haría. Miren, eso es lo que causa incredulidad. El ángel del Señor. ¿Cuántos saben que cuando yo estuve aquí antes, él dijo, si logras que la gente te crea y luego eres sincero al orar? ¿Recuerdan cómo solía orar y tomar la mano de la gente? ¿Se acuerdan de eso? Y él me dijo que acontecería que yo conocería los secretos mismos de su corazón. Dijo que era la evidencia del Mesías, la promesa a él y que él hizo la misma cosa. ¿Cuántos saben que yo no podía hacerlo entonces? Pero que él dijo que llegaría a acontecer. ¿Cuántos en la otra reunión me escucharon decir eso? Bueno, ¿ven lo que ha hecho? Ahora, si yo digo, sean reverentes, y ustedes solo siguen moviéndose, yendo caminando, ¿ven? ¿Qué hace eso? Cada uno de ustedes es un espíritu, y cuando ustedes se mueven, eso interrumpe algo, ¿ven? Y así es como ustedes lo reciben, solo sean reverentes y créanlo con todo su corazón, ¿ven? Párrafo 81, por último. Ahora, si solo son reverentes, tomemos, digamos, esta mujer aquí, luego después de esto, hagan como ustedes quieran, pero yo seré inocente delante de Dios, y Dios será inocente delante de la gente. Si esa es la verdad de que no nos conocemos y Dios me revela a unos 5 personas que están el quinto, sexto o algo. Bueno, lo que sea que son. Si Dios ha revelado eso, entonces Dios ya no está obligado a la gente porque Él se probó a sí mismo que está vivo. Yo puedo decir eso. Eso depende de lo que ustedes creen al respecto. Eso depende de ellos. Pero en cuanto a probarlo, Dios se ha hecho claro. ¿Cuántos creerán eso con todo su corazón? Muy bien. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 82 al 92. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Jehová Jireh, predicado el 10 de agosto del año 1957, párrafo 82. La dama sufre con una condición extremadamente nerviosa y luego ella quiere oración por sus ojos también, porque sus ojos se están poniendo más y más débiles, se están apagando. Es el endurecimiento del nervio en el ojo. El nervio óptico se está muriendo, lo cual está apagando la vista. Pero usted está muy preocupada por algo y está agotada y está, veo que sacude su cabeza o algo y incluso algunas veces se pregunta si en realidad está a salvo. Usted tiene problemas con eso. Eso es verdad. Usted ha dudado de su experiencia de ser salva, pero le diré ahora que lo está. Pero esto fue causado por un llamado, alguna clase de impacto que tuvo, alguna noticia o algo que la impactó de repente y provocó esto. Creo que fue la muerte de su esposo el otoño pasado.
Dios bendiga su corazón, dama. Vamos a quitar la tristeza. Todo va a estar bien. Dios misericordioso, mientras me paro delante de esta querida mujer y sabiendo que hay un espíritu de tristeza alrededor de ella, yo pido por tu misericordia divina y guianza, poniendo mis manos sobre ella. Ordeno que ese espíritu deje a la mujer. Cristo vive. Cristo no puede retractarse de lo que dijo, porque Él es Dios y Él conoce todo desde antes de decirlo. Y condeno ese espíritu que dañaría a esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Amén. 83. Solo quiero preguntarle, ¿acaso no fue algo sobre, estaba usted preocupada sobre descarriarse o algo como eso? ¿Algo por el estilo? Bueno, mire, déjeme decirle sobre su experiencia. Ahora mire, hermana, esto pudiera lastimar un poquito en la audiencia. Ahora, si usted no cree esto, estoy hablando con la mujer, ¿ven? Dios no maneja sus negocios de esa manera. Ahora, usted sabe que una vez fue salva. Usted sabe eso. Bueno, si Dios la salva aquí sabiendo que Él la iba a perder por acá, Él derrota su propósito mismo. Él no puede perderla. Tal vez Él tenga que sacarla de la tierra por causa de su pecado, como el hombre en la Biblia, que estaba viviendo con su propia madre y ellos se lo dejaron al diablo para la destrucción de la carne, para que el alma fuera salva. Pero Él no puede perderla. Usted es de Él. Antes que el mundo comenzara, Él la ordenó a usted a vida eterna y es el diablo que está tratando de engañarla en eso. Llámelo a Él un mentiroso. Jesucristo, Jehová Jireh, ha provisto un lugar para usted. Vaya por eso. Viva feliz. Dios le bendiga. Párrafo 84. Dios le bendiga, Señor. ¿Cómo le va? Somos desconocidos uno para el otro. Yo no lo conozco, pero si Jehová Jireh, quien ha provisto el sacrificio y provisto su espíritu aquí, usted está en necesidad. Veo que usted está en necesidad. Bueno, si está en necesidad, Él es Jehová Jireh, el Señor proveerá. Ahora, Él proveyó un camino para usted. ¿Cree usted eso? Jesús es ese camino. Muy bien. Él proveyó un don para revelarle Jesucristo a usted. Si Él hace eso, ¿aceptará su provisión para usted? Usted está sufriendo con bocio. Es un espíritu que lo ahoga en su garganta. Eso es correcto. Está por dentro. Es por causa de una condición nerviosa, lo que se conoce como bocio nervioso, un espíritu de ahogo. Usted se ahoga todo el tiempo, ¿correcto? Usted no puede verlo, pero está por dentro. Esa es la razón por la que si hay un bocio colgando afuera, y yo lo hubiera dicho, entonces lo habrían sabido mirándolo, pero no pueden verlo. Siendo que la audiencia pudiera pensar que había un rastro de eso, crea en el Señor Jesús y créame que soy su profeta. ¿Hará usted eso? ¿Cree que Cristo me envió para hacer esto por usted? Y yo solo actúo en su lugar aquí. Yo soy la rama de Él, que es la vid. 85. ¿Hay alguien más en su familia que tiene un bocio? Ese es un hombre y él está en el hospital y es su tío. Usted está orando por él. Eso es así, dice el Señor. Usted tiene una amiga por la que está orando. Eso es correcto. Ella tiene problema con sus ojos. Eso es así, dice el Señor. Ahora, ¿me cree que soy su profeta? Entonces Jehová Jireh ha provisto algo aquí para usted. ¿Lo acepta? Jesús, Hijo de Dios, que ella reciba lo que ha pedido. Ruego en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, dama. 86. ¿Cree usted, mi hermana, cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Me cree que soy su siervo enviado para vindicar su palabra, para probar en estos últimos días
que esta generación gentil vería la gloria? La luz que brilló en Jerusalén está brillando en el mundo del oeste. ¿Cree usted que eso es lo que está brillando aquí esta noche? Cristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿lo cree? Entonces, si usted es como la mujer junto al pozo y su espíritu está aquí, usted y yo somos solo hermanos y hermanas, porque usted es cristiana. Si Dios me revela lo que quiere, lo que tiene, cuál es su enfermedad o lo que sea que es y lo revela, usted sabrá si es la verdad o no. No es enfermedad. Usted está parada aquí por alguien más. Es un asunto doméstico. Es su esposo. Él no es salvo y usted está a punto de tener un hogar roto. Eso es, así dice el Señor. Él afirma que es salvo. Él dice que lo es, pero sus frutos prueban que no lo es. Y usted ha venido aquí esta noche. Pensó que vendría a la plataforma y me pediría que orara por él. Eso es correcto, ¿cree usted? Usted lo ama a él. No quiere un hogar roto. Bueno, vamos a orar que Dios lo mantenga unido. Padre Celestial, mientras una pobre mujercita se inclina aquí al pie de la cruz pidiendo misericordia, Dios concédele misericordia. Yo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 87. Solo un momento. Reverencia por un momento. Algo sucedió. Tan pronto como la mujer vino aquí, un espíritu destelló y corrió hacia la audiencia. Ahora, sean reverentes, estén orando, cristianos. La mujer está sufriendo con un problema estomacal. Es causado por una condición nerviosa, pero si es ese hombre sentado allá al final del asiento, permítanme, voy a ver si puedo captar su atención mientras la unción está sobre él. Aquí está una raya negra entre él y ella. Es ese diablo gritando por misericordia. ¿Lo ven? Él está llamando al otro espíritu, así como yo llamo a la gente a orar. ¿Ven? Estén en oración. ¿Ven? Este dominio, demonio, está llamando por misericordia. Los dos son la misma cosa. El hombre tiene un problema en su pecho, sentado al final de esta hilera de ese lado, justo aquí. Y él tiene un problema estomacal. Usted es de PC Reader. River. Eso es correcto. El hombre aquí es un tanto calvo de enfrente. Señor, dama, la raya se ha ido. El diablo está derrotado. Ustedes dos están sanados. Vayan a casa y sean sanados en el nombre del Señor Jesucristo. Ambos, usted está bien. 88. Es un problema de damas, un desorden femenino. ¿Cree que Jesús la va a sanar? Padre Dios, bendice a esta jovencita y que ella reciba su sanidad esta noche. Ruego esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya creyendo ahora. ¿Cree que Dios sanará ese problema de riñón y su espalda y que se pondrá bien? ¿Cree que Él lo hará? ¿Lo acepta con todo su corazón? Entonces, Jesús, oro que tú le des conforme a su fe y que sea sanada. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe. Si lo va a creer con todo su corazón, ese corazón dejará de hacer eso y usted será sanado. ¿Lo cree? Alguien por aquí, pero no capté exactamente quién era con el problema cardíaco. Sentado aquí en el balcón, justo en esta dirección aquí. ¿Qué piensa al respecto, hermano? ¿Aceptará su sanidad? ¿Cree que el Señor Jesús lo va a sanar? Si lo cree, puede tenerlo también. Dios le bendiga. No llore, a menos que se esté regocijando. Vaya y siga su camino ahora y que sea sanado para la gloria de Dios. 89. Como que pensó al principio que no iba a entrar aquí, ¿no es así? Pero él lo sanó de su problema estomacal mientras estaba sentado aquí abajo. Ahora,
siga su camino por aquí y vamos a regocijarnos y decir gracias sean dadas a Dios. Usted es una mujer que se ve saludable como para ser anémica. Pero usted está anémica. ¿Cree que Cristo la va a sanar? Jesús oró que tú la ayudes. Concede que ella sane para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe. Para el bebé, ¿cómo te va, niñita? Tú sabes, cariño, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él vio a las pequeñas niñas dulces como tú. No, no se preocupe, hermana. Eso se irá de ella. Amén. Solo tenga fe. Usted está lista para que la operen de ese tumor, pero Dios se lo va a quitar si lo cree. ¿Lo cree? ¿Lo acepta? Padre Dios, oro que tú sanes a la mujer y que se alivie completamente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe. 90. Hay una dama sentada aquí mismo, mirando hacia acá. No, yo no puedo sanar la dama, pero usted está ciega y está orando. Si solo acepta este mensaje que le doy en el nombre de Cristo, recibirá su vista. Si lo cree, la dama sentada aquí atrás, ella está usando un sombrero café, el cabello un tanto canoso. Hay una luz justo arriba de ella, pero se mantiene arriba de ella. Ella piensa que no puede ser sanada. Quite eso, hermana. Usted puede ser sanada. Y cuando yo deje de hablar con usted, quiero que mire arriba hacia esas luces. ¿Ve la luz? Mire si acaso no ve la luz. ¿Ve la luz? ¿Puede ver esa luz arriba de usted, la mujer ciega? Si puede, levante su mano. Eso es correcto, dama. Tóquela allí por el brazo, allí mismo. Muy bien, allí lo tiene. Sabía que iba a poder ver, ¿ve? Yo iré hacia usted si solamente cree. Amén. ¿Qué piensa de eso, señor? Se ve muy interesado en esa dama. Usted tiene un pequeño saco a cuadros. ¿Cree usted eso? Esa luz se movió de la dama a usted. ¿Cree que soy el profeta de Dios? Si Dios me dice qué es lo que usted quiere, Dios haga por usted. Repito, si Dios me dice qué es lo que usted quiere que Dios haga por usted, ¿creerá que él lo hace? Bueno, cálculos biliares y problemas estomacales. Si usted lo cree con todo su corazón, que Jesucristo, el Hijo de Dios, lo va a sanar y aliviar, ¿cree que él lo hará? Entonces levante sus manos y acéptelo. Dios le bendiga. Vaya y que la paz de Dios vaya con usted. 91. Aquí está una dama sentada aquí abajo con un sombrerito azul. Ella está orando por alguien. La veo en su hogar orando frente a una Biblia abierta. Ella está orando por un problema doméstico. Ese es su hijo, por su hogar. Él es un alcohólico y usted le está pidiendo a Dios que lo salve. Eso es correcto. Dama, si eso es correcto, levante su mano. Tenga fe. Su fe lo tocó a él. Ahora, crea por él que está orando y puede recibir lo que está pidiendo. Muy bien. ¿Es esta la dama? ¿O la mujer está sorda? Ella tiene un espíritu de sordera en ella. La mujer está sorda. Muy bien. No sé lo que Dios hará con respecto a esto. No tengo idea. Pero si ustedes oran conmigo... Ahora, esta dama aquí está sorda y pareciera que hay una tristeza negra alrededor de ella en alguna parte. Ella está afligida. No puede oírme, pero está afligida por algo. Y es que acaba de fallecer alguien en la familia, el padre. La mujer dice, abuelo, padre, el abuelo del niño, el padre de la madre. Así es, eso fue anoche, ¿ven? Eso no sana a la muchacha. Ahora, ella no puede oír. La fe viene por el oír y ella no puede oír. Entonces, ¿cómo puede la fe venir a ella? Ahora, yo no sé lo que Dios hará, pero le pediremos que lo haga.
Y si Él no lo hace, eso no lastimará nuestra fe ni un poquito. Creeremos que Dios lo hará en su tiempo, pero yo no sé exactamente cuál es la causa. Quiero que cada persona aquí mantenga sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Ruego que tú la sanes. Y si te complace, Señor, y hemos hallado gracia en tus ojos, permite que el espíritu se vaya de ella inmediatamente para que pueda oír, para que la gente pueda saber que la Biblia está siendo cumplida, que dice, cuando el espíritu sordomudo se fue del hombre, él pudo hablar y oír. Nos damos cuenta que ella tal vez no hablará claramente, no escuchará perfectamente, porque nunca ha oído. Ella no sabrá cómo actuar o cómo decir una palabra, pero oramos, Dios, que tú sueltes esos nervios que están muertos en sus cuerdas vocales y en sus oídos por el tímpano, que ese espíritu sordomudo que la tiene tomada, que pueda ser echado fuera en el nombre de Jesucristo. El hermano Branham chasqueó sus dedos. Yo amo a Jesús, amén. Amén. La muchacha trata de repetir al hermano Branham. Pueden levantar su rostro. El espíritu sordomudo ha dejado a la muchacha. Observen. El hermano Branham chasqueó sus dedos otra vez. Alabado sea Dios. La muchacha trata de repetir otra vez. Alabado sea el Señor. Vamos a decir, bendito el Señor. Dios le bendiga, hermana. Enséñele a ella esto ahora. Escucha aquí. ¿Me escucha? El hermano Branham chasqueó sus dedos. Eso es, digamos, bendito el Señor, todos, gracias Señor. Ahora, la madre que le enseñe a la niña es como un bebé, tendrá que enseñarle todo otra vez. 92. ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? ¿Creen que Jehová Jireh está presente? ¿Acaso no fue anoche que él hizo que una mujer de unos 30 o 35 años de edad, algo como eso, que estaba totalmente sordomuda desde niñita o nacimiento, ambos hablar y oír? ¿Es eso correcto? Él es Dios, ¿no es así? Jehová Jireh. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, Jehová Jireh, el mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. De inmediato vamos a pasar a lecturar el siguiente mensaje, titulado El don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá. Día 11 de agosto del año 1957. Qué privilegio, mis amados hermanos, el descubrir estos mensajes del Apocalipsis 17. Continuamos con la lectura. Iniciamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Empezando este nuevo mensaje, el don más grande en la Biblia. Párrafo 1. Gracias. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento de ver a toda esta multitud de gente maravillosa en esta tarde. Creo que son tantos como los que tuvimos anoche. Normalmente en las reuniones del domingo en la tarde no son muchos, porque pues como que a la gente le gusta salir el domingo en la tarde y toman un tiempo para ellos mismos en tranquilidad. Pero a pesar de ello, muestra que hay un interés en la gente que está aquí, que ama al Señor. Así que estoy muy feliz por esto. Acabo de hablar con el hermano Carbol aquí y él estábamos hablando de la buena música y cantos que disfrutaba a medida que venía para acá. Y estaba hablando con mi amigo, el hermano Rasmussen, detrás de la cortina. Párrafo 2. Y ahora las reuniones continuarán el martes en la noche. El hermano Carbol y su grupo evangelístico continuarán. Y esta excelente música y los cantos, más la predicación, orando por los enfermos y demás, eso continuará. Estoy seguro que ya anunciaron el lugar donde se llevará a cabo, hermano Carbon. Por lo tanto, pueden seguir disfrutando de estas finas bendiciones. Y hace solo un rato recibí una carta de un amiguito mío de
Anchorage, Alaska, y por poco le gana a llegar a su carta aquí. Fueron 15 minutos que su carta llegó antes que el hermano Fandler. Él está aquí en alguna parte. Ha sido un muy buen amigo mío de Suiza. Párrafo 3. Y en verdad que podemos recordar su conversión y cómo el Señor lo llamó y lo que él era. Y una vez él fue un individuo bastante rudo y él pensaba que esto era una especie de fraude o algo un tanto manufacturado. Y él trajo a alguien y lo puso en la línea de oración, alguien que él conocía. Y el Espíritu Santo no solo le dijo al hombre quién era, pero le dijo quién era el hombrecito que lo había traído. Así que eso lo arregló a él bastante bien. Y hemos sido grandes amigos desde entonces. Ernie, ¿en dónde te encuentras? Solo ponte de pie o algo, levanta tu mano. O en alguna parte, él está aquí en alguna parte, Ernie Fandler. Él solo es un poco vergonzoso. Sí, allá arriba, oh vaya, ¿quién pudiera verte allá, hasta allá arriba? El hermano Ernie y su linda esposa y dos lindos niñitos. Yo estuve en su hogar cuando estaba en Sawano, Wisconsin. Y van otra vez de camino allá, vienen de Anchorage, Alaska, y él dijo que iba a tratar de llegar aquí, pero ¿cómo es que él condujo esas 2,000 millas de rocas? 3,218 kilómetros. Y él caminó y el lodo. Ustedes debieran ver su carro al tratar de llegar aquí para disfrutar el servicio. Esa es lealtad. ¿No es así? Esa es una verdadera lealtad. Párrafo 4. Y ahora, esta noche será el servicio de sanidad otra vez. Y estamos esperando que Cristo haga mucho más abundantemente esta noche. Y esta tarde se dio para un servicio evangelístico. Y para que inmediatamente después yo pueda hablar. Y luego tendremos tiempo para ir a casa y para que puedan comer y regresar de nuevo. Una mañana muy ocupada. El Señor ha estado lidiando maravillosamente con los individuos que he entrado en contacto esta mañana. Perdón. Él mostró visiones y enderezó vidas y así sucesivamente. Él es maravilloso. Todos nosotros le amamos a él. Estoy seguro de eso. Y si de casualidad hay alguien aquí de Calgary, tenemos todas esas invitaciones y demás. Y todas son apreciadas, pero yo... Y quizás antes que entre el invierno pueda regresar a Calgary para una pequeña reunión allá, tal vez de miércoles a domingo. Ellos dijeron que podían conseguir los terrenos tradicionales, pero no después cuando se ponga muy frío. No creo que haya sido acondicionado para el invierno. Por lo tanto, tal vez podamos regresar. Tengo que venir a Idaho este otoño. Y tal vez de aquí pueda subir y pasar ese fin de semana con la gente de Calgary y tener un compañerismo allá. Párrafo 5. En verdad que se aprecia toda la fina cooperación con estos ministros de aquí, sin más invitación de la que ellos tienen. Solo el hermano Sodman, al cual he aprendido a amar como un querido y amado hermano. Él vino para acá, el hermano Fred. No es un ministro, pero él ama al Señor con todo su corazón. Déjenme decirles, ustedes no encontrarán un hombre más fino que Fred Solman. Él simplemente es uno que... Él no se encuentra ahorita aquí, y esa es la razón por la que puedo decir eso. ¿Ven? Él sencillamente, él es un buen hombre. Discúlpenme, yo... ¿Que no llegó Billy a la habitación de atrás? ¿Que no te llevó Billy a la habitación de atrás? Fred, Billy quiere verte detrás de las cortinas esas. Se supone que yo le iba a decir eso y pensé que él había bajado de la plataforma. Lo siento. Tus pecados te alcanzarán, ¿no es así? El hermano Branham se ríe. Honestamente, yo creí que él estaba allá atrás. Billy quería verlo allá atrás de la plataforma, concerniente a algo de las cintas, Leo. Sobre algo, alguien quería la reunión completa en la cinta o algo. Párrafo 6. Ahora, yo puedo hablar mientras que él no está.
Ciertamente él ha sido un verdadero hermano para mí y él viene para acá y de la mejor manera que puede reúne a los ministros y les avisa que vamos a venir. La razón por la que tratamos de hacer esto es porque si uno tiene un patrocinio, bueno, entonces esa cierta denominación que está patrocinando la otra denominación siente que no tiene nada que ver con ello. Pero si uno viene solamente, este es mi motivo, estoy haciendo planes y si es la voluntad del Señor de hacer un gran esfuerzo este próximo verano en los Estados Unidos, si es la voluntad del Señor en Canadá. Estoy ordenando una carpa donde se puedan sentar alrededor de 8 a 10 mil personas y queremos averiguar los sitios donde podamos poner esta carpa y no solo quedarnos 4 o 5 días o una semana. Queremos quedarnos 4 o 5 semanas para enseñar, para así tomarme las tardes y demás y poner un fundamento lo más estrechamente posible. Párrafo 7. Y luego, algunas veces cuando los espíritus malignos salen de una persona, muchas veces ellos no saben eso. Ellos no saben qué hacer. Bueno, ellos no. Y unos de ellos dicen, oh, me enfermé. Oh, bueno, se supone que debe ponerse más enfermo. Ellos no saben eso. Cuando, como un crecimiento dentro de ustedes. Ahora, no estamos lidiando con ese crecimiento. El doctor lidia con eso cuando se lo saca. Pero con lo que estamos lidiando es la vida en ese crecimiento. Es esa vida. Ahora, por ejemplo, con el cáncer. El cáncer es uno de los mayores asesinos. Bueno, mire, el cáncer tiene una vida y es otra vida aparte de la vida de usted. Y es un crecimiento esparciéndose. Ahora, la Biblia lo llama diablo. La medicina le ha puesto el nombre de cáncer, lo cual viene de la palabra cangrejo, con piernas y esparciéndose. Pero en el término real es un diablo y un diablo es un atormentador. Párrafo 8. Y él se establece en el cuerpo de usted, sale de una pequeña célula que ha sido herida o usualmente y la pequeña célula recae y puede algunas veces costarle la vida. Esa es una gran palabra para que la diga un bautista, recaer, ¿verdad? Pero de todos modos, cuando una célula recae, eso interrumpe cada célula en su cuerpo. Si el diablo puede entrar a esa pequeña célula. Ahora, el diablo no puede crear. Él no puede crear ni una sola cosa. Él solo puede pervertir lo que Dios ya ha creado, ¿ven? El pecado es la justicia pervertida, ¿ven? El pecado no es nada. El diablo ni siquiera pudo crear el pecado. Él solo puede pervertir la justicia, ¿ven? Porque solamente hay un creador. Ese es Dios. Y solamente Dios puede crear. Pero el diablo toma lo que Dios ha creado y lo pervierte. Dios los creó para que ustedes fueran hijos e hijas de Él. El diablo se introduce en ustedes y los pervierte a su manera. Y eso es lo que causa el problema. Párrafo 9. Ahora, un cáncer, cuando esta vida ha salido del cáncer, está muerto. Pero el crecimiento continúa allí, al menos que se lleve a cabo un milagro. Bueno, ese crecimiento cuelga allí, sin vida en él. Está muerto, un pedazo de carne así de grande en su cuerpo. Y en la manera clara de hablar del sur, se pudre. En su cuerpo, bueno, entonces su corazón empieza a latir y cada vez que late, su sangre pasa por el corazón y purifica el torrente sanguíneo y recoge la sustancia muerta de este cuerpo de cáncer y provocará una fiebre. Usted estará más enfermo que nunca y eso probablemente usted se sentirá bien en las primeras 72 horas porque en unas 72 horas después un cuerpo se corrompe. Párrafo 10 por último. Igual como si usted le disparara a un venado hoy o a un animal. Si lo pone en la báscula y lo pesa y le dice a los muchachos, ese venado pesa tanto y tanto. Tenga cuidado, en la mañana no pesará eso por muchas libras, ¿ven? Si alguien muere, la funeraria lo retira los dientes falsos o el ojo artificial o algo, porque cuando se encoge, explota. Pero simplemente deje ese cuerpo allí por unos cuantos días. Entonces se pondrá más grande que nunca. Observe a un perrito o algo, a un animalito atropellado en la calle.
cómo se pone más grande, se hincha en unos cuantos días. Bueno, eso es lo que sucede. Ese cáncer que está por dentro de usted, el crecimiento, el tumor, usted simplemente se pone más enfermo. Y la persona dice, oh, perdí mi sanidad. Si ellos no han sido entrenados para saber cómo aferrarse a la fe. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Dice, ahora mire, Dios en el principio sabía todas las cosas, y cuando no había nada, ni siquiera luz o nada, Dios solo dijo, sea así. Y él se mantuvo con su palabra y su propia palabra creó los cielos y la tierra. Solo por una concepción mental. Él tenía, él lo iba a tener y solo dijo, sea así. Y su propia palabra llegó a ser una creación. Y el suelo sobre el cual está usted el día de hoy no viene siendo más que la palabra de Dios hecha manifiesta. Eso es correcto. Cualquier cosa que Dios habla absolutamente tiene que producirlo. Simplemente no se puede evitar. Miren a Jesús cuando él bajó de la montaña. Él tenía hambre y buscó en un arbusto algo de comer y no había nada allí. Él dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y solo continuó. Nunca le gritó. Él solo dijo, ningún hombre coma de ti. Uno de los apóstoles lo escuchó y cuando pasaron al siguiente día, ese árbol estaba seco. Ven, él habló su palabra y no lo dudó ni siquiera un poquito, sino que iba a suceder de esa manera y la vida salió del árbol. Dios lo dijo. Párrafo 12. Eso es lo que estaba predicando anoche sobre Abraham. Cuando la palabra es hablada por Dios, solo manténganse aferrado a eso y creará exactamente lo que dice que hará, pero ustedes no lo pueden hacer dudando y saltando de arriba abajo. Usted solamente tiene que aferrarse a eso. Quédense con eso, con ello. Dios hará que se manifieste. Y yo pienso que si tuviéramos un mes para quedarnos en una ciudad de este tamaño y dejar que todos los ministros y demás y la cooperación de que todas las iglesias, yo creo, y tener reuniones de oración y dejar que la gente venga y escuche las instrucciones por unos o tres servicios aún antes de que se ore por ellos. Luego, cuando ellos vienen a la plataforma, están listos, ven, para recibir su sanidad. Y yo creo que podemos tener un verdadero avivamiento aquí mismo en esta ciudad, porque puedo ver con solo venir aquí de entrada por salida y ver y decir cómo el Espíritu Santo está tomando el control ahora aquí mismo significará algo. Por lo tanto, esta reunión va a continuar, así como dije, con nuestro hermano Carbol, que está aquí. Después que nosotros nos hayamos ido, oro para que pueda ser una de las más grandes reuniones que él haya tenido, porque él ha sido un hermano verdaderamente maravilloso, cooperando y haciendo todo lo que puede hacer para ayudar durante la reunión. Párrafo 13. Ahora, oremos, bendito Señor, a medida que venimos a tu divina presencia en esta tarde, con gozo en nuestros corazones, porque estamos más que persuadidos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él lo resucitó de los muertos de acuerdo a las Escrituras y ha vindicado su vida eterna en nuestra presencia durante esta semana. Lo hemos visto a Él en su gran y magistral obra, vivo, igual como Él lo fue en las generaciones pasadas de estos 2000 años. Y, oh, cómo nuestros corazones se regocijan de saber que la Biblia es la verdad y Dios todavía ama a su pueblo. Y Él nos ha visitado en estos últimos días para llamar de los gentiles, aquellos que no eran dignos a una iglesia, un pueblo para su nombre. Y ruego, Padre, que en este día tú puedas, con esta hora que viene en este servicio de predicación, que tú simplemente nos unjas de una manera tan maravillosa para que nuestros corazones puedan ser conmovidos más profundamente y se enraícen más en tu amor y fe como nunca lo hemos estado. Y permite que cada uno de nosotros, al salir de estos terrenos en esta tarde, tengamos una mejor determinación en nuestros corazones de servirte a ti como nunca antes en nuestras vidas. Se está haciendo tarde,
El Hijo del Hombre llegará un día de estos y debemos trabajar mientras hay luz para poder hacerlo. Y ayúdanos, Señor, para poner a un lado todo peso y pecado que tan fácilmente nos asedia, que podamos correr con paciencia la carrera que está por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo. Ábranos la palabra este día. Y permite que el Espíritu Santo santifique los labios que hablan, y que Él tome la palabra de Dios y se la dé a cada corazón hambriento, así como tenemos necesidad, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 16. Hace un tiempo salió un pequeño lema. Es más tarde de lo que piensa. Yo tengo un carrete. Debí haberlo traído. Aquí sería un maravilloso lugar para mostrarlo. 3 minutos para la medianoche. ¿Hay alguien que lo haya visto? Yo lo tengo y por poco me vuelvo a convertir cuando vi eso. No queriéndolo decir de esa manera. Convertido de nuevo, simplemente agitó mi alma de tal manera. Ustedes saben si quieren saber qué día del mes es, miren su calendario. Pero si quieren saber qué día están viviendo de acuerdo al ciclo del tiempo, observen a los judíos. Ese es el calendario del tiempo de Dios. Amén. Y la película comienza cuando estos judíos vienen llegando de Irán y la revista Lug publicó grandes artículos al respecto. Estos judíos eran tan primitivos que ellos nunca habían visto siquiera un arado de acero. Ellos araban con viejos palos de madera, así como lo hacían hace 2000 años. Y cuando esos grandes aviones bajaron y recogieron a esos judíos y los trajeron de vuelta a Palestina, cumplió lo que los profetas dijeron que ellos serían cuando regresaran. Ellos retornarán en alas de águilas. Párrafo 17. Y cuando los estaban bajando de los barcos y de diferentes partes del mundo, del este y oeste, del norte y del sur, a medida que iban llegando, estaban cargando en sus espaldas a los más ancianos, sus madres ancianas y abuelas y padres. En la entrevista se los preguntó, ¿para qué están regresando a la tierra, perdón, a la patria, para morir en la patria y ser enterrados? Ellos respondieron, no hemos venido a ver al Mesías. Repitiendo, ellos respondieron, no, hemos venido a ver al Mesías. Amén. No repasen eso muy a la ligera. Recuerden, el pueblo judío fue declarado como nación en 1946 en abril. O el 6 de mayo de 1946, y el ángel del Señor se me apareció en abril, o el 7 de mayo de 1946, y la bandera más antigua del mundo con la estrella de 6 puntas de David, que había estado bajo por 2000 años, ondeaba otra vez sobre Jerusalén, entonces en el tiempo del fin. Párrafo 18. Cuando esos judíos entraron, ellos no habían escuchado tal cosa como Jesús. Y muchos de ustedes noruegos y gente sueca que está aquí, la iglesia de Filadelfia, de Estocolmo, Suecia, mandó miles de Biblias, Nuevos Testamentos, a los pequeños judíos. Y los judíos, a medida que leían esta Biblia, les dijeron a los que estaban al lado de ellos, si este es el Mesías, Jesús del Mesías, veámosle hacer la señal del profeta y le creeremos a él. Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. ¡Qué hermoso escenario para el ministerio que el Señor me ha dado! Recientemente estuve a 200 millas, 321 kilómetros, de Palestina y tenía mi boleto para ir. Yo pensé, esta es la hora. Y el Espíritu Santo me llamó en un avión en el Cairo, Egipto. Yo me fui a la parte de atrás del lugar y oré y él dijo, no vayas ahora. Párrafo 19. Me gustaría ver el día cuando entremos allá y tomemos a todos esos miles de judíos y les digamos, ahora es verdad que si él efectúa la señal del profeta, la resurrección, ¿ustedes lo aceptarán a él? Entonces vayan y busquen a unos hombres y tráiganlos acá. Veamos si él es el Mesías, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando el Señor abrió obras, eso... Y cuando el Señor obre así como Él lo está haciendo aquí, yo espero ver a 10 miles de judíos venir a Cristo al mismo tiempo.
Y cuando Dios se vuelve a los judíos, el día gentil habrá terminado. Eso es correcto. Estamos en el fin. Cuando esos judíos reciban al Espíritu Santo, van a revivir al mundo otra vez, porque a ellos les importan mucho los misioneros. Y Dios prometió que a ellos todavía les quedan 3 años y medio. Y yo creo que estamos en ese tiempo, así que oren a medida que avanzamos en fe hacia Cristo. Párrafo 20, por último. La lectura de la palabra en esta tarde, la razón por la que estaba hablando un poquito, la gente seguía entrando por las puertas y buscando sus asientos. Estaba esperando que se instalaran. Salmos 163. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y yo digo esta tarde, o para esta tarde quiero hablar sobre el don más grande en la Biblia. ¿Y cuántos en la audiencia esta tarde pudieran pensar en cualquier otro don más grande que Dios pudiera darle al hombre aparte de la vida eterna? No hay otro don que se pudiera dar aparte de la vida. La vida es, ese es el don sublime. Es el más grande de todos los dones, porque donde hay vida, allí hay gozo y solo Dios tiene vida eterna. Amén, mis amados hermanos. Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la unción de este glorioso mensaje, el don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, el don más grande en la Biblia. Párrafo 21. Y al tomar el escenario de las Escrituras en esta tarde, David, el profeta y el amado salmista, como él amaba cantar, la inspiración venía sobre él y podía escribir los himnos. Y muchas veces he pensado, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él se refirió a David. ¿Acaso no dijo David en los Salmos? Bueno, entonces los Salmos también son proféticos. 22. Y me pregunto, ¿cómo será cuando Él venga? Si este gran y maravilloso canto que cantamos el día de hoy sobre las historias de la redención y de la venida del Señor, me pongo a pensar en ese antiguo canto que solían cantar y tocar con la música, algo como esto. ¿Han oído del pequeño Moisés en los juncos, del valiente David y su onda? ¿Han oído la historia de José el soñador y de Daniel y los leones? Muchos cantamos. Oh, hay muchos, muchos más en la Biblia y mi anhelo es conocerlos a todos. Eso es muy, muy cierto. Y el Hijo de Dios nuestro guía. Y el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. 23. Oh, yo quiero ver eso en realidad. Y creo que lo vamos a ver. Y creo que esos cantos fueron escritos bajo inspiración. Y David aquí, siendo que recorría los bosques y él miraba a Dios a través de la naturaleza. Uno solo puede ver a Dios. Mi primera Biblia fue la naturaleza. ¿Cuántas veces observaba los grandes pájaros del aire y los atardeceres? No hace mucho tiempo me encontraba arriba en las montañas y estaba cazando alces. Y era al comienzo del otoño y la nieve no había caído lo suficiente para hacer descender a la manada de alces. Y yo tal vez estaba a unas 40, 50 millas, 64 a 80 kilómetros. De un alma viviente, simplemente estaba solo. Solíamos cantar un canto. Hay ocasiones que me gusta estar a solas con Cristo, mi Señor. Puedo contarle todos mis problemas a solas. 24. Y es bueno que el hombre salga a solas, allá muy arriba en las montañas,
No tanto por obtener la casa, pero simplemente para estar a solas. Y las tormentas allá empiezan en el otoño y ellas llueve por un rato, nieva por un rato y el sol brilla, como que cambia mucho el clima estando así de alto en las montañas. Y yo había dejado mi caballo de carga muy abajo de la montaña y subí hasta el límite de la vegetación arbórea. Iba caminando por allí pensando, buscando las huellas de los alces y señales. Y de repente escuché un rugido y miré, venía una gran nube negra. Y supe entonces que venía una tormenta. Me bajé un poquito hasta los árboles y me topé con un espacio donde el viento había despejado el lugar. Así que yo simplemente me coloqué detrás de unos árboles hasta que pasó la tormenta. 25. Y cuando los grandes vientos se retorcían y los árboles crujían y gemían bajo su efecto, yo comencé a pensar, ¿por qué esos árboles están crujiendo y gimiendo y saltando tanto con eso? Dios envía el viento con un propósito y solamente afloja las raíces para que puedan tener espacio para enraizar más profundamente. De esa manera lo hace Dios con un avivamiento en su iglesia. Él solamente nos sacude para que podamos aflojarnos y así crecer más profundamente, para tener un mejor agarre. Por lo tanto, el sacudimiento y el mover del Espíritu nos aflojan. Y mientras me encontraba maravillado, mirando aún la florecita, pensando en cómo es que muere en el invierno y llega a estar probablemente a 70 bajo cero allá, el pequeño bulbo se va, la flor se va, la semillita negra sale de ella, muere y la pulpa se va. Pero en algún sitio, en esa tierra, yace un germen de vida que todos los científicos en el mundo nunca lo pudieran encontrar. Pero tan pronto como ese sol cálido de la primavera comienza a pegar en ese terreno, la florecita levanta su cabeza y alaba al Señor. Y si Dios hizo un camino para que una flor volviera a vivir, ¿cuánto más Él ha hecho un camino para que el hombre viva de nuevo? 26. Y estaba pensando a medida que me encontraba parado allí en un antiguo predicador metodista, amigo mío. Un día estábamos teniendo compañerismo alrededor de un platito de helado en Henryville, Indiana. Y el pequeño programa de la agricultura de Louisville, Kentucky, se estaba transmitiendo. Y el Club 4H había inventado una máquina que sacaba un grano tan perfecto de maíz como el que uno pudiera cultivar en el campo. Y uno podía tomar un puñado del saco cultivado en el campo y un puñado del saco que había hecho la máquina y revolverlos. Y uno no podría volver a diferenciarlos. Uno podía hacer la misma hojuela de maíz igual como con el otro. El mismo pan de maíz igual como con el otro. Con la misma cantidad de calcio, humedad, con el corazón en el lugar preciso del centro de él. La piel por el exterior. 27. Y luego el locutor comenzó a decir, la única manera de poder diferenciarlos es enterrándolos. Y aquel que la máquina produjo se pudrirá y dejará de ser. Pero aquel que Dios hizo crecer en el campo tiene un germen de vida dentro de él y vivirá de nuevo. Yo pensé, qué historia tan hermosa. Hay dos hombres sentados en la misma banca en la iglesia. Los dos son diáconos o pastores o lo que pudieran ser, o dos laicos. Los dos van a la iglesia. Los dos escuchan el mismo mensaje, pero uno de ellos tiene vida y el otro no la tiene. Se requiere de la mano de Dios para hacer algo por el hombre. Si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Dios en usted. Usted tiene que vivir de nuevo. No importa qué tan bueno sea usted, qué tan religioso sea, si el espíritu de vida no está en usted, usted perecerá. Y solamente hay una vida eterna,
y Dios la tiene. Amén. Párrafo 28. Y mientras observaba en mi asombro parado allá, mi pistola todavía estaba recargada contra el árbol. Miré alrededor, escuché a una pequeña ardilla de pino. Creo que ustedes la tienen aquí en Canadá. Una cosita pequeña, parecido al búho irlandés, todo plumas y alboroto. ¡Oh, qué ruido estaba haciendo! Como si fuera a correr a todos del bosque. Cháchara, 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 cháchara. Pensé, bueno, quizá yo hice que te exaltaras, pequeñita. Y miré por todo el lugar, y el sol estaba saliendo por detrás de las grandes hendiduras de la montaña y brillaba sobre las siempre vivas que habían recibido el agua. Y la brisa fresca a esa altura las había congelado. Había témpanos de hielo y se había formado un arco iris que atravesaba el valle. Luego yo dije, oh Dios, aquí estás tú. Tú estás en el arco iris. 29. Y luego escuché a un viejo alce macho que se había perdido en la tormenta, bramando por un lado de la colina. Y hay algo en eso que simplemente enciende mi alma. Y un viejo lobo aullaba por ese lado de la colina y su compañera le contestaba desde abajo. Mi madre es mitad india y sencillamente hay lo suficiente del exterior que yo amo. Y pensé, oh, qué lugar tan más hermoso en el cual estar. Escuchando a Dios en el bramido del alce, escuchando a Dios en el llamado del lobo, viendo a Dios en la flor, a Dios en el viento, a Dios en los árboles. Dios está en todas partes. Solo miren alrededor. Usted recíbalo a Él aquí en el interior y podrá verlo a Él allá en el exterior. Amén. Y volteé a ver a esa vieja ardilla listada o ardilla y pensé, cosita ruidosa, ¿acaso yo te exalté? Y mejor les cuento toda la historia completa. Yo me entusiasmé tanto, no diría eso, me inspiré al punto que coloqué mi pistola sobre el árbol y comencé a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de ese árbol, tan rápido como podía correr, gritando a voz en cuello, pues si alguien hubiese llegado al bosque, hubiera pensado que tenían a alguien de una institución para dementes en el lugar. Párrafo 30. ¿Pero qué era? Dios estaba cerca. Yo le estaba alabando a Él con todo lo que había en mí, porque Él estaba en el arco iris. Allí estaba Él, susurrando por los bosques. Allí Él me llamaba a través del lobo, y Él contestaba por allá en el alce, pues uno no podía mantener su paz en un lugar como ese. Por lo tanto, yo estaba más ruidoso que lo que estaba la ardilla. No me importaba. Yo estaba alabando al Señor allá muy arriba, en la mera cima de las montañas rocosas. Y mientras estaba parado allí, esa pequeñita se puso más y más ruidosa, simplemente saltando de arriba abajo. Y pensé, no quise exaltarte, pequeñita. Y me fijaba que seguía moviendo su cabecita para un lado y mirando de esa manera hacia abajo. Pensé, quizás ella no me está viendo a mí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, el don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el don más grande en la Biblia, párrafo 31. Y cuando estaban pasando la tormenta, la tormenta había hecho descender a una gran águila sobre esta área despejada. Y es por eso que tenía miedo. Era del águila. La gran águila saltó sobre un tronco. Con esos ojos aterciopelados, me miró y miró a la pequeña ardillita. Y yo pensé, esto es raro. Yo escuchaba a Dios por todo alrededor. Entonces esto me interrumpió.
¿Por qué fue interrumpida mi sagrada adoración? ¿Por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Y me empecé a fijar en la gran águila. Ahora, Dios, ¿pudieras estar tú en esa águila? Y me fijé en ella. No tenía miedo. A Dios no le gustan los cobardes. Dios le dio dos alas y ella tenía confianza en su don dado por Dios. Ella sabía que podía estar en aquel bosque antes que yo pudiera tomar mi pistola. Pero me preguntaba el por qué no tenía miedo. Ella seguía sintiendo, ustedes saben, con sus plumas. Ustedes saben cómo ellas lo hacen con sus alas, viendo que todo estuviera funcionando en orden. Pienso que si la iglesia se junta y hace que sus alas espirituales funcionen en orden. Párrafo 32. Y ella seguía mirándome y después de un rato, no era a mí a quien le tenía miedo, pero no le gustaba todo ese cháchara. Así que pegó un gran brinco y aleteó sus alas como dos o tres veces. Se halló más allá del bosque. Y luego sucedió que yo vi lo que Dios estaba tratando de mostrarme. Esta gran y colosal maestra del viento solo tuvo que desplegar sus grandes alas de esa manera. No volvió a aletear ni una vez más. Ella simplemente sabía cómo posicionar sus alas en esas oleadas del viento. Y solo se elevó más y más y más hasta que llegó a ser solo un puntito. Yo dije, oh Dios, voy a volver a tener ese momento. Eso es correcto. No es uniéndose a la metodista y luego dejarlos e irse con los bautistas y con los nazarenos. Solamente es el saber cómo posicionar su fe en el poder del Espíritu Santo y ser elevado. Solo cabalgue las olas a medida que vienen, por encima de la sombra. Dame compañerismo contigo, porque en la luz yo veo la fuente y la sangre que me limpia. Ella dejó a esa vieja ardillita atada a la tierra, sentada allí diciendo, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Usted no puede recuperarse si tiene todas esas cosas parecidas a eso. Ella simplemente posicionó sus alas y se fue volando de eso. Dios nos dé alas como águila. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. No son más que unos santos rodadores. Cháchara, cháchara por aquí, cháchara, cháchara por allá. Tan atados a la tierra como pueden estar. Párrafo 33. Ella nunca le prestó atención. Se cansó y se hartó de eso. Yo espero que esta iglesia haga la misma cosa. Solo posicionen sus grandes alas en la promesa de Dios y dejen que el Espíritu Santo los lleve hasta que quede eso fuera de la vista. Y llegue a ser semejante a metal que resuena y címbalo que retiñe. En la naturaleza, Dios vive en la naturaleza. David fue un gran hombre de la naturaleza. Él estudió, él encontró a Dios allá. Él sabía que Dios lo ayudaba a matar ese oso. El oso podía matar a un león con su honda. Y es por eso que pudo escribir esos cantos. Pero la parte extraña del canto es esta. Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Se dieron cuenta del entorno de la escritura? Tu misericordia es mejor que la vida para mí. Mis labios te alabarán y mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Párrafo 34. Entonces yo no podía entender de qué estaba hablando David. Cuando recién lo leí pensé, ¿qué quiso decir el profeta? ¿Que tu misericordia es mejor que la vida? ¿Qué pudiera ser mejor que la vida? Nada. Así que saqué esta conclusión, que deben de haber dos clases diferentes de vida. Vida tiene un significado compuesto, significa más de una cosa. Ahora, mucha gente piensa que beber, fumar, apostar, dar la vuelta, bailar, le llaman a eso vida. Pero esa es una vida pervertida, es muerte, ciertamente que lo es. El diablo ha pervertido esa vida. Y usted piensa que es vida, pero es muerte. Esa vida se torna tan miserable. Lo que la gente de hoy llama vida se torna tan miserable al punto que toman una pistola y se vuelan los sesos. Esa no pudiera ser vida de la que Dios estaba hablando. Párrafo 35. Muchas jovencitas piensan que si pueden llegar a la ciudad, conseguir el suficiente dinero para comprar algún tipo de ropita sensual, y caminar por la calle toda arreglada, y los muchachos le silban ese silbido de lobo,
ella con goma de mascar en la boca y dice, esto es vida. Hermana, está equivocada. Eso es muerte. La Biblia dice, la mujer que vive en placer, viviendo, está muerta en vida. Y el hombre piensa que porque le subieron el sueldo, puede comprar un mejor carro, usar un traje un poquito mejor. Vaya, ahora estoy viviendo. Si usted no tiene a Cristo, usted está muerto. Es una vida pervertida. Párrafo 36. Hace un tiempo me encontraba en una gran ciudad, en esta maravillosa y hermosa Canadá, dada por Dios. No tengo que decir esto, pero lo he dicho muchas veces. Si yo fuera un hombre joven, quisiera llegar a ser un ciudadano de Canadá. Tiene más que ofrecer. Me gusta Canadá. De todos mis viajes alrededor del mundo, no hay lugar más bonito que haya visto alguna vez en mi vida que Fans y Jasper. Yo he estado en Hufrau, Eichelon y Monkebude, y por todos los Alpes suizos y Alemania y alrededor del mundo, pero Fans y Jasper supera toda la oferta en el mundo que el mundo pudiera ofrecer. Tal vez el Señor me permita vivir allí en el milenio. Espero que Él lo permita, donde todos ustedes están disfrutando ahora. Y yo espero que estemos todos juntos en ese entonces. Oh, es hermoso. Párrafo 37. Y yo estaba en una de las ciudades grandes de ustedes y en uno de los hoteles más grandes y colosales donde un hermano amable me había colocado. Y me estaba yendo a casa una noche después de la reunión. Y subí como hasta el cuarto o quinto piso. Y estaban un montón de americanos allá arriba, de los Estados Unidos, que una cierta logia estaba llevando a cabo. Pero no voy a nombrarla. Pero una cierta logia estaba teniendo su jubileo o su convención en el lugar. Bueno, me di cuenta de ciertas acciones curiosas en la gente esa tarde antes de ir a la iglesia. Pero cuando regresé esa noche, salí del elevador en el piso de arriba. Oh, estaban teniendo una de las fiestas de embriaguez más horrible que haya visto. Y aquí venían dos mujeres de buena apariencia, tal vez de 25 años o principio de sus 30. Venían sin nada, sino solo con la ropa interior, cada una con una botella de whisky, y los hombres jalándola de un cuarto a otro. Párrafo 38. Yo solo me agaché en la sombra, y las dos traían argollas de matrimonio. Ahora, ellos le llaman a eso sana diversión. Eso es pecado inmundo, cierto. Tal vez con un esposo en casa cuidando al bebé, pensando que su esposa estaba en algún lugar con un buen grupo de gente cenando y en una reunioncita social. Y resulta en una borrachera. ¡Qué cosa tan más horrible! ¿Qué piensa Dios de esa manera de vivir? Lo observé a medida que un hombre mayor, tal vez 20 años más que una de las jóvenes, la agarró por la parte incorrecta de su cuerpo y de un tirón la metió a la habitación. Y todo ese comportamiento, yo me quedé allí y empecé a orar. Unos minutos más tarde salieron. El hombre mayor estaba tan borracho que ni siquiera podía sostener a la mujer. Y cuando volvieron a salir, una de ellas se quedó allí y se quitó el resto de la ropa que traía puesta y tomó un trago de whisky y arrojó su pie al aire y dijo, ¡Chupi! ¡Vaya! ¡Esto es vida! Párrafo 39. Yo simplemente no pude quedarme quieto por más tiempo. Salí a prisa y tomé a la mujer por el brazo. Dije, dama, es muerte, no es vida. Ellos arrojaron botellas de whisky y se fueron. Pero ellos creyeron que estaban teniendo un buen tiempo, pero estaban muertos. Ahora, David dijo aquí, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahora, Dios creó al hombre para que tuviera una sed. La hechura de ustedes. Ustedes fueron hechos para tener sed. Dios los hizo de esa manera. Ustedes no pueden evitar que les dé sed. Dios los hizo para que la tuvieran, pero Dios los hizo para que tuvieran sed de Él. Esa sed fue puesta en ustedes, no para que fueran a los lugares del diablo, no para que tuvieran sed de Hollywood o por las modas del mundo, pero esa sed se les fue dada para que tuvieran sed de Dios. Párrafo 40. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Es una bendición aún el tener sed.
pero el diablo ha tratado de hacer que ustedes piensen en otra cosa. Pero la C se les fue dada por Dios. Escuchen, ¿cómo se atreven a tomar esa bendita y santa sed que Dios les ha dado para que tengan sed de Él y tratan de satisfacerla con las cosas del mundo, con programas de televisión, bebiendo, con grandes parrandas? El diablo tiene sus propios instrumentos pervertidos y toma esa sed en ustedes que Dios les ha dado para que tengan sed de Él y los hace tener sed por las cosas del mundo. Y cada sed que usted tiene debería ser por Él, ciertamente. Eso es vida. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Recordando nuevamente el mensaje, el don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Usted dice, mire, yo conozco la Biblia mejor que usted, hermano Branham. Usted no tiene vida por conocer la Biblia. Usted no tiene vida por unirse a la iglesia. Usted no tiene vida por haberse bautizado. Usted no tiene vida por conocer su catecismo. Usted no tiene vida por ser un ministro. El conocerlo a él es vida. No es conocer el catecismo o las reglas de su iglesia. Pero conocerlo a Él es vida. Y esa sed que Dios le da a usted no es para que la gaste tampoco en la iglesia. El diablo, si él no puede hacer que ustedes vayan a los bailes y beban y vivan inmoralmente y esas cosas, él lo ha pervertido para que ustedes puedan unirse a la iglesia. Y eso sigue estando pervertido porque el unirse a la iglesia no le da a usted vida. Párrafo 42. Pero de la única manera que usted puede tener vida es tomando esa sed y satisfacerla bebiendo en la fuente que nunca se secará, ese hermoso Espíritu Santo que lleve de Dios desde el cielo. De esa manera usted encuentra vida. Es conocerle a Él. No conocer su libro, pero conocerlo a Él. No conocer la iglesia de usted, pero conocerlo a Él. No tener sed para satisfacer al pastor. Pero el satisfacer al Señor es esa sed santa. Es para eso que está en usted. ¿Y usted la saciará con las cosas del mundo? Es muerte. Está pervertida. ¿Acaso no dice la Biblia? Si amáis al mundo o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Esa gran sed santa. Usted no la puede satisfacer con unirse a la iglesia. No hay satisfacción en unirse a la iglesia. Usted está tratando de apagar su conciencia y llena su corazón con codicia. Salga al descubierto, confiese sus pecados y tenga sed por la justicia de Dios, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Piénsenlo. Párrafo 43. David también escribió en, yo creo, en el Salmo 47, siendo un hombre del bosque. Él dijo, como el ciervo tiene sed por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo, el venado brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, el alma mía. Ahora, estando familiarizado con el exterior y en África, en las selvas y en los países del este donde este libro, la Biblia, fue escrita, tienen allá grandes manadas de perros salvajes, lobos, y David estaba familiarizado con esos animales. Y un venadito, cuando estos salvajes, los perros salvajes, se topan con una manada de venados, ellos tienen unos colmillos largos. Y ellos, uno de sus lugares preferidos para agarrar al venado es justo por detrás de la oreja, encaja esos colmillos y luego columpia su peso. Cuando él hace eso, le desgarra el cuello al venado. Es todo lo que se requiere. El venado cae inmediatamente. Párrafo 44. Y si el venado, él no puede agarrarlo en la vena yugular aquí, como lo llamamos. Él tiene otro lugar preferido. Él lo agarra justo por el flanco.
Y él lo agarra con su diente de esa manera y cuando columpia su peso, él logra que el venado se caiga. Y los perros cubren a ese venado y lo desgarran a pedazos en un solo momento. Ahora, muchas veces el venado, cuando el perro lo agarra por el lado aquí arriba, si él lo agarra muy fuerte, bueno, él hará. Unas veces al balancearse, el venado hará que se lo arranque un gran pedazo de carne. Luego el animal tiene la carne en su boca y si no hay otros perros parados para cortarle el camino, algunas veces puede escaparse, pero está sangrando. La sangre empieza a derramarse del pequeñito. Ahora, si hay un cazador aquí que sabe algo sobre cacería, si un venado puede llegar al agua, puede vivir. Pero si ese venado no llega al agua, muere. Y David sabía eso. Y él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Párrafo 45. Pueden imaginarse, los sabuesos le acaban de agarrar y jalar un gran pedazo de su lado, su sangre. La vida se lo está saliendo. El venadito se para albaboteando por agua. Los sabuesos están justo detrás de él. Él tiene que encontrar el agua o morirá. David dijo de esa manera, mi alma tiene sed de ti. Oh, yo debo tenerte, Señor, o pereceré. Si tan solo supiera, amigo pecador, que los sabuesos del infierno están justo detrás de usted, lisiado y herido por el pecado, y usted tiene que encontrar a Cristo o perecer. Cuando esa clase de deseo llega en el corazón del hombre, él encontrará a Cristo cuando usted llega a ese estado. Párrafo 46. Cuando el ciervo brama por las corrientes de las aguas, yo debo tenerlas. Estoy herido. Si no las tengo, estaré acabado. Y cuando usted llega a un punto que quiere a Cristo más que nada, usted tiene que tenerlo a él o perecer. Usted no puede dormir en la noche, no puede comer. Usted simplemente tiene que ir en busca de él. Bienaventurado es usted cuando tiene hambre y sed de justicia. Usted encontrará vida eterna. Amén. Que Dios le ayude en esta tarde para que pueda tener sed por esa vida, porque solo hay una vida que durará para siempre. Esa es la vida eterna y solamente es dada por conocer a Jesucristo y el perdón de sus pecados. El que oye mis palabras y cree en Él que me ha enviado ha pasado de muerte a vida y no vendrá al juicio. Usted ya ha pasado de muerte a vida, es lo que significa. Párrafo 47. Hace unos años yo estaba hablando con un guía indio que se había perdido en el desierto. Su nombre era Tim Cohn. Un guía muy reconocido, y él se perdió en el desierto de Arizona y no podía encontrar su camino de regreso y su caballo. Si usted alguna vez se ha perdido, yo he estado perdido. La nariz se enrojece y sangra en donde la arena está hirviendo. La lengua se le pone tan gruesa que uno no puede hablar. Los labios se invierten y se parten totalmente. Luego el diablo le muestra un espejismo. Eso es algo. Usted va por el camino y mira como si usted hubiera agua. Cuando llega allí, no es agua. De esa manera lo hace el diablo con los miembros de iglesia y pecadores. Él trata de mostrarles algo placentero. Párrafo 48. Y muchas veces los turistas que se salen del camino y se adentran en el desierto a recoger unas flores y luego todo se ve parecido y ellos no pueden hallar su camino de regreso. Y antes de morir, ellos ven esos espejismos y corren hacia eso, brincan en eso y piensan que se están echando agua. Pero encuentran que ellos solamente se están echando arena caliente en la cabeza. Y mucho antes de que mueran, los grandes buitres vienen de los cielos y les pican sus globos oculares mientras están acostados en el desierto. ¿Qué tan seguido la gente lo hace, los pecadores y los miembros de iglesia y los que pretenden, cuando el diablo le muestra un espejismo donde usted puede ser popular si se viste así y va con la corriente y demás? Los buitres del infierno le pican y sacan los ojos del evangelio mucho antes que la muerte física les llegue a golpear. Usted va a una reunión, dice, yo no creo esa cosa. Pues los buitres del infierno le han sacado los ojos. Esa es su vista espiritual. Párrafo 49. Tim dijo que él llegó al lugar. Él era un hombre cristiano muy renombrado.
Él dijo, me bajé de mi caballo, lloré y oré por agua. Dijo, me había extraviado en mi camino. Perdón. Me había extraviado en mi camino y no lo encontraba por ningún lado. Dijo, después de un rato llegué a un sendero donde parecía que un búfalo o algo había corrido. Y dijo, mi viejo caballo, su nombre era Bess. Y dijo, ella empezó a relinchar y yo me subí en ella. Traté de cabalgar de nuevo y ella estaba demasiado débil para cargarme. Y dije, voy a caminar un pedacito siguiendo esta. Dijo, se me había sido dicho que algunas veces esos senderos llevaban a un abrevadero. Párrafo 50 por último. Y dijo, empecé a montarla. Ella estaba demasiado débil y dijo, después yo me excité todo y estaba tratando de irme por el sendero. Y dijo, de repente me encontré tropezando y cayendo. Yo también estaba muy débil, estaba acabado. Dijo, me subí otra vez a la montura y comencé. Y dijo, a mi derecha había un pequeño sendero tenue que desviaba hacia la derecha. Dijo, mi viejo caballo Bess trató de tomar ese sendero. Dijo, yo dije, sal de allí, Bess, no puedes tomar ese sendero. Este es el sendero, es más amplio, es mejor. Más de ellos se han ido por este camino. Este va hacia el agua. Y dijo, ella comenzó a relinchar y trataba de irse por el otro camino. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso y grandioso mensaje, el don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje, el don más grande en la Biblia, predicado el 11 de agosto del año 1957. Párrafo 51. Dijo, yo traía puestos un par de espuelas y cuando menos pensé, yo la estaba cortando a pedazos con estas espuelas, tratando de hacerla ir por el sendero ancho. Y dijo, luego ella comenzó, se tropezó y se puso de rodillas. Y dijo, yo me bajé de ella y la miré. Ella estaba allí a punto de morir, mirando hacia ese sendero pequeño, y estaba relinchando, y la sangre corría de sus lados donde yo la había cortado con esas espuelas. Dijo, yo me quedé allí un ratito y pensé, oh, ¿qué vamos a hacer? No estamos en mejores condiciones. Dijo, yo le froté la cara y le dije, ¿ves? Muy seguido he escuchado que los animales tienen instinto. Y tal vez ese sendero grande y ancho no conduce al manantial. 52. Hermano, yo les digo algo ahora. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Y tenue es el sendero que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. No se vayan con las multitudes, vayan con Cristo. Él dijo, ves, tú me has llevado a través de este desierto y hemos sido compañeros juntos. Y si hasta aquí tú me has llevado a salvo, yo confiaré en ti el resto del camino. Sin comparar al Espíritu Santo con un caballo, pero hermano, el bendito Espíritu Santo me ha guardado a través de todos estos años. Yo confiaré en él en el valle de sombras de muerte. Solamente tomaré esta gran experiencia que tengo para que me lleve. 53. Ella comenzó a irse por el sendero. Dijo que él no había avanzado ni 500 yardas, 457 metros, cuando entró de lleno a una gran corriente de agua. Se sentó allí disfrutando las bendiciones del agua. Dijo que él saltó al agua, él y el caballo, los dos arrojándose agua en la cabeza y gritando a voz en cuello. Su vida había sido preservada.
Dijo que tomó al viejo caballo y le lavó la nariz y todo. Solo era tal bendición. Ella lo había traído a salvo al agua. Este sendero pudiera verse un poco tenue, pero hay una fuente al final de él, llena de sangre sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen en el raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Dijo que cuando estaba disfrutando el estarse refrescando, él y su caballo escuchó a alguien hablar, y él miró alrededor, y allí estaba un hombre intoxicado, y él miró y había algo de humo subiendo. Él dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, sal del agua, y él salió, se lo llevó al campamento. Allí ellos tenían algo de carne de venado cocinado. Y él dijo, yo soy Tin Coy, el guía indio. He estado perdido por varios días por aquí y mi caballo me acaba de guiar al agua. 54. Él se comió la carne de venado, la disfrutó. Todos estaban borrachos. Cuatro de ellos, bueno, dijeron, nosotros pensamos que este era el 4 de julio. Estábamos celebrando. Dijo, hemos estado aquí en las montañas de la Sierra Nevada, hicimos un descubrimiento y tenemos oro aquí con nosotros en abundancia. Mañana vamos a regresar para ser hombres ricos. 55. Él dijo, celebra con nosotros, Tim. Pasa la botella, chaparro. Y tomaron la botella de whisky, le quitaron la tapa. Dijo, toma un trago, Tim. Él dijo, no, yo no bebo, señor. Y él dijo, oh, ¿no bebes? Él dijo, señor, nunca he tomado un trago en mi vida. Gracias por la carne de venado, pero voy a continuar. Y dijo, de todas maneras, no es el 4 de julio. Y él dijo, ¿quieres decir que nunca has tomado? Él dijo, yo nunca he tomado en mi vida. Él dijo, ¿qué dicen ustedes, muchachos? Hagamos que este guía indio tome su primer trago con nosotros. ¡Yupi! Así se hace. Ellos estaban teniendo vida, según pensaron. 56. Así que un tipo, un pequeño vaquero de piernas chuecas, levantó un rifle 30-30 y le metió un proyectil. Agarró la botella en su mano. Él dijo, Tin, si nuestra carne de venado es lo suficiente buena para comer, entonces nuestro whisky es lo suficiente bueno para tomar. Él dijo, ya sea que tomes un trago de whisky o toma el veneno que tenemos al final de este 30-30. Ahora, ellos no estaban bromeando. Ustedes saben cómo es un borracho. Tin dijo, muchachos, yo no quiero su whisky. Pero antes de que jalen el gatillo, déjenme contarles mi historia. Él dijo, yo soy nativo de la región del Pasto Azul en Kentucky. Dijo, hace muchos años en una vieja casita de troncos, dijo, una camita puesta en el rincón de la casa con barandas hacia la cama, en esa clase yo nací, y paja como colchón, dijo, a medida que la luz de la mañana alumbraba sigilosamente el piso desnudo de la pequeña cabaña, una madre yacía muriendo. Y dijo, un niño pequeño descalzo, de solo 5 años de edad, gateaba alrededor de la casa. La única persona que estaba allí cuando una madre piadosa cristiana se estaba yendo a encontrar con su hacedor. 57. Y dijo, mi madre me llamó junto a la cama. Puso sus brazos alrededor de mí y dijo, Tim, Dios te va a mandar a alguien aquí tarde o temprano. Mamá se está yendo al hogar, pero yo quiero que me prometas algo, Tim. Tu padre murió con sus botas puestas. Él murió borracho. Y esa es la razón que hemos estado en pobreza. Pero prométeme, Tim, como tu madre, que tú nunca beberás un trago mientras vivas. Y él dijo, cuando el aliento dejó su cuerpo y yo saqué mis pequeñas manos de bebé de las manos apretadas de ella, dijo, señores, desde ese tiempo hasta este, nunca he probado el whisky, pero yo he servido al Señor con un corazón puro. Dijo,
Ahora, si ustedes quieren disparar, adelante. 58. Justo en ese momento, una pistola rugió y cuando lo hizo, la botella en la mano del hombre explotó. De la parte de atrás del cañón salió un pequeño individuo lleno de cicatrices y golpeado, lágrimas corriendo por sus mejillas, sacando ambas pistolas. Él dijo: "Usted no me conoce, Tim, pero yo lo conozco a usted", dijo. "Ninguno de ustedes me conoce", dijo. "Mi cabeza tiene precio, soy un criminal", dijo. "Los he seguido por todo el camino desde el rango de la Sierra Nevada y los he observado aquí con ese oro. Y pensé que cuando estuvieran lo suficientemente borrachos, en lugar de meterles una bala, solo me acercaría y los golpearía a cada uno de ustedes en la cabeza y tomaría el oro. Estaba esperando hasta que se emborracharan. Pero, Tim, yo también vengo de la región del Pasto Azul de Kentucky". 59. Dijo: "Yo le prometí a una madre moribunda la misma cosa, pero lamento haber quebrantado el voto". Pero dijo: "Estoy seguro que ella escuchó mi pistola a medida que hacía eco entre los grandes cañones del cielo. Yo hice una promesa. A partir de esta hora, yo no volveré a tomar un trago, Tim, y con el grupo de criminales y buscadores juntos". Tim los guió a la fuente de vida. Hermano, hombres que alguna vez fueron intencionados han aceptado esa fuente de vida. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, solo un momento. Amigo pecador, quizás ustedes también hicieron promesas. Pudieran pensar que están viviendo bien, pero la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna al conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Párrafo 60. Antes de que oremos, me pregunto en esta gran audiencia masiva de gente aquí en esta tarde, si ustedes, pecadores, solo levantan sus manos a Dios y dicen: "Dios, con esto yo le prometí a mi madre, a mi papá, a mi hermana, a mi esposa, un día me encontraré con ellos en la gloria. Yo quiero levantar mi mano mientras tú pones mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Y yo lo voy a hacer levantando mi mano. Yo quiero beber de esa fuente de vida". Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Allá atrás, ¿alguien más en el piso principal? Dios le bendiga por allá, Señor. Yo levanto mi mano. Quiero venir a la fuente. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden, pasan adelante ahora todos, los que deseen venir, culpabilidad. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Escuchen ahora a este verso. Ahora, el ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día, y ahí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados, lavar todos mis pecados, lavar todos mis pecados, y ahí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos. El don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 61 al 68. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el don más grande en la Biblia. Párrafo 61. ¿Creen ustedes? No estoy equivocado, pero ¿no está usted asociado con esa tarjeta de oración? Usted la obtuvo hace 10 años aquí. En realidad, usted nunca la obtuvo. Su esposa la obtuvo. Yo nunca lo he visto a usted o la tarjeta de oración, pero vi esa tarjeta de oración sobre su cabeza justo ahora. Ahora, usted ha venido con ese problema estomacal y cosas para ser sanado y esa condición nerviosa con la que está sufriendo. Usted ha venido ahora que la tiene.
Se oró por usted, pero ahora usted ha venido y la tiene. Ahora, por obedecer a Cristo, eso es lo que estaba faltando. Eso es correcto. 62. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no pude traer esa tarjeta de oración anoche? Porque no estaba bien. Hay una tarjeta de oración. Esta semana va a ser 10 años. Yo estuve aquí sin saberlo. En el día 7 de agosto de 1947, esta tarjeta de oración se repartió aquí mismo en este cuarto y fue guardada hasta hace unas cuantas noches. Y ahora el dueño de ella se la presentó en la línea de oración a la otra noche a uno de los sugieres o a alguien. Regresó a Billy Paul. Billy Paul me la dio a mí y cuando venía para acá no conocía al hombre, nunca lo había visto en mi vida. Allí estaba esa tarjeta de oración suspendida allí mismo, 63. Muy bien, hermano. Usted ha recibido lo que ha pedido ahora. Cristo es su salvador. Cuando usted lo acepta como su salvador, él también lo sana. Allí lo tiene. Su condición nerviosa le causa problemas estomacal y agruras y amargo en la boca. Eso es correcto. Todo ha terminado. Ahora usted se va a poner bien. Si acaso no es eso gracia, denos un acorde, sublime gracia, todo. ¿Cuánto se sabe en ese gran canto? Quiero que los ministros vengan para acá y se paren con estos amigos pecadores. Ahora, no son pecadores, ellos no son pecadores. Han venido confesando. Que los ministros de esta ciudad vengan alrededor de aquí para que ellos puedan recibirlos ahora en sus iglesias. Vengan, ministros. Quien quiera que sea, denle la bienvenida a estos hombres y mujeres, niños y niñas. Por aquí a su iglesia. Muy bien, todos juntos. Hay una sublime, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, perdido y él me halló. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Escuchen, su gracia, todos nosotros, me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Párrafo 64. Ahora dejemos que esta audiencia cante el siguiente verso. Todos juntos. Abran sus pulmones y cántenselo a Dios. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. ¿Cuántos cristianos aquí confían eso en esta tarde? ¿Con sus manos levantadas? Muy bien. Bueno, cantémoslo con nuestras manos levantadas. Muy bien, todos juntos. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ahora estrechen manos con su vecino que está parado a su lado allí. Diga, Dios le bendiga, vecino. El metodista, bautista, presbiterianos, párrafo 65. Ahora, ustedes penitentes que están en el altar, ¿ustedes en realidad aceptan ahora a Cristo como su salvador personal? Levanten sus manos. Cada persona en el altar acepta a Cristo como su salvador personal. Ahora, quiero que se den la vuelta mirando a la audiencia y a estos ministros. Ustedes en el altar desen la vuelta por este lado hacia la audiencia. Ahora levanten sus manos a la audiencia que ustedes han aceptado a Cristo como salvador personal. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Esa es la vida de la cual estoy hablando. Ustedes ahora la tienen. Y de ninguna manera vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Esa es la verdad, ¿no es así? 66. Ahora, ministros y todos los cristianos que le han dado la bienvenida al cuerpo de Cristo como conciudadanos del reino, levanten sus manos dándoles la bienvenida a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras oro por estos que están aquí. Padre, estamos tan felices hoy que a través del fruto del mensaje trajo pecadores al altar y ellos te han aceptado a ti como su salvador personal. Ahora, de acuerdo a tu palabra, sus nombres están en el libro de la vida y no hay nada que pueda borrarlos. De ninguna manera lo echaré fuera. Él tiene vida eterna. Jamás vendrá al juicio o condenación, pero ya ha pasado de muerte a vida. Párrafo 67. Y ellos te han confesado a ti con sus manos levantadas hacia ti. A estos otros ciudadanos del reino, en este gran compañerismo de Cristo, que ellos también se han convertido en esta tarde en peregrinos y extranjeros a las cosas del mundo. Ellos han pasado de muerte a vida. Ahora, él dijo, aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles.
tan contento de verte y obrar este milagro ante ellos hace un momento. El ver esa tarjeta de oración sobre ese hombre allí. Oh, bendito y eterno Dios, tú esperaste esta hora y esta es la hora cuando él puede regocijarse. Oramos por si hay más enfermos, por esta línea, que tú quites todas las enfermedades de sus cuerpos. Tú, quien puede salvar sus almas, puede ciertamente sanar sus cuerpos. Y ellos están sedientos de eso y yo oro que tú lo concedas. Párrafo 68. Bendice a esta iglesia en su conjunto. Tómalos en tus brazos, amoroso, y guárdalos hasta el día cuando todos nos encontremos. Y a medida que estemos sentados en esa gran mesa esa tarde para la cena del Señor, tú has dicho, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en ese gran día, cuando esa gran mesa esté lista, y todos los redimidos de todas las edades estén sentados por la mesa uno frente al otro, nos vamos a estrechar las manos unos a otros. Oh, yo quiero ver a millones allá, Señor, que he guiado a ti, y escucharlos decir, hermano Branham, estoy tan contento que hayas venido. Luego, cuando derramemos una pequeña lágrima de gozo, el rey en su hermosura saldrá, tomará su mano cicatrizada, y limpiará todas las lágrimas de nuestros ojos. Dirá, no lloren, hijitos, todo ha terminado. Ahora entra a los pozos del Señor. Mándanos a los campos de las mies aquí, Señor, y que ellos puedan ganar a otros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos terminado este glorioso mensaje, el don más grande en la Biblia. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es nuestro. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Expectaciones y guianza del Espíritu. Mensaje también predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957, el mismo día, pero este ya es en la noche. Vamos a tener el privilegio de lecturar este grandioso mensaje. Para continuar la lectura, hermana Narcisa, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje, Expectaciones y guianzas del Espíritu, predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, el 11 de agosto de 1957. Párrafo 1. Gracias. Pueden tomar asiento. Es un privilegio estar aquí esta noche en esta fina audiencia de personas, en estos jardines de exposiciones de Edmonton. Y estamos confiando por lo mucho más abundante en esta noche en la presencia del Señor. Han sido 8 días agradables de servicio aquí con ustedes, gente fina canadiense. Nunca los olvidaré. Poco sabía yo que exactamente hace 8 años se cumplieron esta semana, o hace 10 años se cumplieron esta semana, que estuve aquí la última vez, en este mismo lugar. Deseo tomar este tiempo para agradecer a los ministros que están cooperando, y hablo de parte de mi administrador, el señor Sutman, y por el señor Rasmussen. También por el señor Mercier, el señor Good, los artistas de las cintas, Billy Paul, y de parte mía, que ciertamente apreciamos su fina cooperación y todo lo que ustedes han hecho. Le damos las gracias por su asistencia, por su fe, su confianza en nuestros servicios que estamos tratando de llevar a cabo para la gloria de Dios. Y oramos que Dios les bendiga abundantemente. Párrafo 2. También les queremos dar las gracias a los que de aquí de los jardines por permitirnos tener este lugar y por este nuestro hermano en este lado, quien está en el sistema de altavoces haciendo un maravilloso trabajo. Un lugar tan grande como este en esta acústica de seguro sería deficiente con todo el techo abierto allá arriba, pero él ciertamente está haciendo un buen trabajo maravilloso, el ingeniero.
Queremos darle las gracias a él, a los muchachos que están en la puerta, a los ujieres y al organista, a todos los ministros que están cooperando. Un momento. Para escuchar lo que ellos estaban levantando. No queremos pagar los gastos. Y si los gastos se cubren antes de que termine nuestro servicio, no se levantan más ofrendas. Párrafo 3. Y luego ellos me dieron una ofrenda de amor porque mis gastos son muy elevados. Casas son de... Cuando yo simplemente no tengo grandes reuniones, las mantengo pequeñas para así yo poder ir a donde el Señor me manda. Mis gastos van de, entre paréntesis, ya sea que esté en el campo o no. En casa son de aproximadamente $100 diarios. Y si salgo por 4 o 5 días, puedo ver lo que eso significa. Tanto así me quedo atrasado. Y mandamos pañuelos y demás por todo alrededor del mundo. Estaremos gustosos de mandarle uno a ustedes, si quiere uno. Tenemos unos aquí esta noche para que se ore por ellos. Y la parte más grande y la más grande y la más grande cantidad de milagros que yo sé que se han llevado a cabo han sido por correo. Párrafo 4. Hace un tiempo venía de Nueva York, de Boston, y me detuve en Virginia, en un lugarcito donde cabían alrededor de 100,000 personas. Yo acabo de entrar por la puerta cuando, detrás de la cortina, o un pequeño edificio, o una pequeña oficina, mejor dicho, y escuché al ministro diciendo, le pedimos al hermano Roberts si él podía venir y llevar a cabo una reunión para nosotros. Él dijo, ustedes son muy pocos, dijo, le pediremos al hermano A.A. Allens para que venga a llevar a cabo la reunión. Y el hermano A. Allens dijo, ustedes son muy pocos, pero dijo, el hermano Brandon no lo cuestionó, él vino. Ahora, eso fue amable, pero cuando yo llegué a la plataforma dije, ahora, aprecio al ministro por decir eso, pero la razón por la que el hermano Allens y el hermano Roberts no pueden venir, sus obligaciones son demasiado grandes. Párrafo 5. Ahora, en donde mis gastos ascienden probablemente a unos $100 al día allá en casa, los del hermano Roberts probablemente son de alrededor de los $7,000 al día. Vean, él tiene una televisiva a nivel nacional, un programa de radio internacional y tiene una oficina donde hay cientos trabajando. Él es el propietario de su propio periódico, el cual tiene aproximadamente 500,000 de suscriptores. Uno simplemente no puede. Los hermanos vendrían. No está en sus corazones el no querer venir. Pero el lugar, ellos no pueden. Ellos no pudieran visitar esos lugares pequeños porque simplemente no obtendrían el dinero de parte de ellos. Bueno, yo simplemente no tengo ninguna educación y ninguna habilidad. Y estoy muy agradecido. Yo sé eso. Así que yo no dejo que mis reuniones lleguen a grandes escalas de esa manera. Me moriría de la preocupación con eso si tuviera que rogarle a la gente por dinero. Yo no pudiera hacerlo. Párrafo 6. Y yo acabo de celebrar un avivamiento en un edificio donde caben 30 personas. Cuando está acá, está muy lleno, 30 personas, pero a donde quiera que el Señor me manda, si es a una pequeña ciudad o a un lugarcito donde caben 30 personas o 10 personas o 5 personas, yo no tengo grandes obligaciones, la razón por la cual no pueda ir. Luego, si él quiere que vaya al África y predique en la India o a 500,000 personas, alguien simplemente me patrocina y yo voy. Por lo tanto, me gusta vivir simplemente libre en el Señor, haciendo lo que Él me diga que haga, yendo a donde Él me diga que vaya, sin estar
atado u obligado por nada. Hay una cosa que sí les solicito, sus oraciones. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por lo que pusieron en la pequeña ofrenda de amor de esta noche. Les puedo asegurar que no habrá ninguna tontería. No se irá a tonterías. Yo no dije esto hasta que se levantó la ofrenda. Ando atrasado tal vez ahora como unos $1,500 en el banco. Párrafo 7. Cuando yo estuve en Tacoma, andaba atrasado con $1,000, sin un centavo, y ahora es más que eso, por el tiempo transcurrido. Y yo no lo diría hasta que la ofrenda fuese levantada y todo hubiese terminado. Y yo, el Señor suple sus necesidades, tal como tengo necesidad de ellas. Él me lo da. Por lo tanto, estoy agradecido con ustedes y eso irá. Y esas cosas no vienen siendo más que para enviar ayuda a las partes del mundo por medio de los pañuelos y ministerio y todo lo que se tiene que hacer. Ustedes saben, para mantener el ministerio funcionando, será para lo mejor. Ustedes ponen allí parte de su sustento y yo oro que Dios se lo recompense al 100 por 1. Es mi sincera oración para cada uno de ustedes. Y ahora, si yo no los vuelvo a ver, espero volver a verlos pronto. Pero si no los veo, yo los encontraré a ustedes en el río antes que crucemos en esta mañana brillante y despejada. Pero espero que el día vuelva pronto, cuando yo pueda regresar otra vez y estar con ustedes. Si todos ustedes desean que regrese en algún momento para una estancia más larga, y pueda estar con ustedes más tiempo para así poder familiarizarnos más unos con otros. Y mi ministerio pueda acercarse más a ustedes, para que puedan ver que no es algo tenebroso o algo así. Es el Señor Jesucristo, y yo le amo a Él con todo mi corazón. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Estamos con la lectura de este glorioso mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Sarita. Dios le bendiga en los párrafos 8. Dios le bendiga, hermanos. Y hermanas, continuamos con el mensaje Expectaciones y Guianza del Espíritu. Párrafo 8. Espero no tener que esperar otros 10 años. Él pudiera venir en todo ese tiempo, como que pienso que él pudiera hacer así. Yo no sé cuándo él vendrá. Pero cuando vemos alrededor y vemos el pecado por todos lados, no nos sentimos como Juan de antaño. Así sea. Ven, Señor Jesús. Y ahora está. Esta noche es la yo. Es la. Yo pensé que tal vez daría solo un momento para explicar un poquito sobre mi ministerio y luego un texto
y vamos a tomar tanto tiempo como Pablo, como podamos para orar por todos los enfermos que nos sea posible. Yo creo a lo mejor de nuestro cálculo que han habido aproximadamente entre 700 u 800 personas que han venido y entregado sus vidas al Señor Jesús en esta reunión. Ahora quizá todos ellos no van a perdurar. Yo creo que lo harán, pero si no lo hacen, si solamente hay uno, eso vale todo esfuerzo que nosotros hemos puesto, vale cada centavo que hemos gastado en pudiera ser usted. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga. Continúa, hermana Tamar, párrafos del 9 al 10, porque tenemos tiempo para concluir. 9 y 10, hermana Tamar, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Venimos con el mensaje. Expectaciones y guianza del Espíritu. Del párrafo 9. Dice, y ahora en mi misterio, siendo que voy a orar por los enfermos, no es la finalidad predicar, pero solo un poquito, porque recién terminé de predicar un servicio largo hasta tarde y me gustaría más bien explicarlos antecedentes. Mi contienda está que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice eso y yo creo que sí. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él tiene que ser el mismo en principio, poder y en toda manera. La única manera en la que no pudiera ser el mismo hoy mismo es en su cuerpo corporal. Su cuerpo corporal está sentado en el trono de Dios para un sacrificio sangrante, adelante del trono de su majestad para hacer intersecciones en base a nuestras concepciones. Él no puede ayudarnos hasta que confesemos primero porque es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Y yo creo que toda sanidad viene de Dios. Yo no condeno a los doctores. Pienso que los doctores no son enviados por Dios. Los hospitales y las clínicas, acaso, ¿acaso yo los condeno? Constantemente lloro por ellos, que Dios les dé conocimiento para ayudar a la pobre humanidad doliente. Y esto es muy agradecido.
y estoy muy agradecido con Dios porque por todo lo que Él ha hecho por la penicilina, por la vacuna del SALC, por cada cosa que Él ha hecho, y oro que llegue pronto la hora cuando ellos encuentren algo que frene al cáncer y las otras enfermedades. Si alguna vez llega, tendrá que venir únicamente a través de Dios. Yo creo que si nosotros los cristianos pasáramos tanto tiempo orando por eso, estaríamos mejor para toda la raza humana. Y en mi misterio, yo creo que Jesucristo viene. Y Él visita a la gente con su presencia y la fe de ellos en su obra terminada, la sana. Yo no tengo nada que ver con la sanidad. Yo no puedo sanar a nadie. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto. Y si el día de mañana nos permite Dios continuar con esta vida, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Vamos a concluir y despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por el gran privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Mensajes que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste, Señor, para los pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Muchos quisieron vivir en este tiempo, pero tú nos has dado este privilegio, Padre amado. En esta tarde hemos conocido muchas instrucciones, como los profetas del antaño hicieron y quedan como evidencia para que nosotros continuáramos a hacer y no hacer, oh Señor. Oh Padre amado, si tienes un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos que nos unjas en cada momento, Padre. Permite agarrarnos de tu brazo poderoso, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto y queremos reunir unciones, Señor, para que juntos hacer un culto a tu agrado, Señor, que sea tu bendición, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, los hermanos y hermanas que han estado en escena, agradecidos, Señor, nos retiramos, pero viene otra cosa más grande y poderosa, Señor, y continuar también con los cultos, con el mensaje de la hora, Señor, que no es sacado de ningún libro mitológico, sino un mensaje que estaba escondido, Señor, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a sus siervos los profetas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano José. Amén, hermanos. Amén, amén, Shalom. Hermanos. Shalom. 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 Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, a ti había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios.
Yeah.